cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Jackie Bracamontes conmueve con mensaje a Lele Pons de La Voz México. La nueva temporada de La Voz México ha llegado a Televisa y no se ha salvado de las críticas e inconformidades por parte del público. Sin embargo, personalidades como Jackie Bracamontes, quien fue conductora en la anterior edición, desearon lo mejor a todo el equipo de La Voz. La guapa Jacqueline compartió en su cuenta de Twitter que iba a ver el programa y expresó que espera que todo salga muy bien. Además, llamó la atención que entre las personas a quienes etiquetó se encuentra Lele Pons, la presentadora que ocupa el que era su lugar. Además, levantó sospechas el comentario que le escribió en respuesta Cynthia Urías. Se te extraña mucho, lo cual se podría interpretar como una manera de desdeñar el trabajo de Lele Pons como presentadora. Es un hecho que muchos no están contentos con Lele, pues desde que se anunció que sería la conductora vino una ola de quejas por parte de los usuarios, cuestionando el hecho de que una estrella de la web dirija La Voz, en lugar de alguien con más experiencia en televisión. Además, han corrido rumores de que Lele ha sido grosera con algunos participantes e incluso de haber discutido con la coach Natalia Jiménez, quien amenazó con abandonar el foro si Lele Pons no se disculpaba con ella. Al parecer Lele se ha caracterizado hasta ahora por su comportamiento grosero y de diva, que hasta se dice que la misma producción ha tenido inconvenientes para trabajar con ella por las mismas razones, a lo cual se suma que su dicción del español no es excelente, lo que supuestamente ha llegado a retrasar las grabaciones por horas. Suscríbete para más videos.